La violencia contra la mujer es una situación que se vive día a día en nuestro país y la verdad es que se manifiesta de muchas formas. Aquí en 24 horas en mediodía hemos estado dando cuenta del cortanalgas, un sujeto que está atacando a mujeres, a jovencitas, a señoras, en principalmente buses de transporte público en la zona este y sur de la capital. Y hay una persona que ha hecho una denuncia formal, se trata de la señora Pilar Silveira, que nos acompaña esta tarde aquí en 24 horas mediodía. Su hija fue víctima de este sujeto y vamos a conversar con ella sobre el estado de las investigaciones, porque solo existe una denuncia formal en la comisaría de Surco, que es la que ha hecho la hija de la señora Silveira. Y también nos encontramos con la doctora Norma Arana, es especialista en violencia de género, para hablar un poco de lo que está sucediendo en este caso. Señora Silveira, doctora, bienvenidas. Porque tengo entendido que las investigaciones están estancadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, buenas tardes, Paco, y a todas las personas que nos están viendo por tu programa. Yo quiero decir algo. Esto fue el día 29, que fue el ataque de mi hija. Inmediatamente nosotros hacemos la denuncia en la comisaría de Monterrico. Uh-huh. Y cuando hacemos la denuncia en la comisaría de Monterrico, nos contactamos, ¿cómo se llama?, con el comisario para ver cómo estaba todo esto, pero no había ninguna investigación. Entonces, el caso he llevado a la fiscalía y cuando hago todo este movimiento para la fiscalía, ahí es donde toma el caso la DININGE, que está ahorita. Y que están haciendo su trabajo extraordinario. Yo no puedo decir quién lo está dirigiendo por cuestiones éticas y profesionales para que haya, pero cuando mi hija es atacada, y esto yo lo denuncio también en las redes, ¿no? Y después lo hago público ya por medio de Panamericana, han venido muchos canales y se han manifestado muchas chicas que también supuestamente han sido atacadas, ¿no? Uh-huh. Pero no dañadas de la forma como fue mi hija, porque mi hija fue cortada. Y mi hija sangró, mi hija estuvo en un puente primavera más de 25 minutos sola, nadie la ayudó, uh-huh. No hubo ayuda, entonces nosotros hemos tenido que hacer todo ese proceso. ¿Y estas personas que aparecen a través de las redes sociales no han hecho ninguna denuncia formal? No, es decir, no se han acercado a la comisaría a unirse a la denuncia que usted ha hecho. Así es. O abrir una denuncia propia con las autoridades. Claro, esto tiene un canal, ¿no? Tiene un orden. Entonces, acá mi hija, su caso ha sido denunciado, está formal, ¿no? Ya está encaminado. Cuando hago contacto con esas dos señoritas, ¿no? Con una de ellas que fue atacada en el puente, por el puente Santa Anita, y la otra por el óvalo de la Universidad de Lima, hablo con ellas y les digo que por favor tienen que hacer la denuncia, que tienen que hacer la denuncia formal porque sus performances, conocimientos van a sumar, ¿no? Para contrarrestar eso y hacer el identiquí exacto de la persona, porque mi hija fue atacada por detrás. Entonces mi hija cuando hace su manifestación, ella ha volteado levemente y ha visto a una persona que la que estaba más cerca a ella, de 1,80 m, oscuro, un hombre muy oscuro, desasiado, sucio. Pero da la casualidad que las tres dicen algo sí similar, que tenía un mechón algo mostaza, ¿no? Uh-huh. Y con el cabello desordenado. Claro, el Identifac que hemos visto en estos últimos días precisamente muestra un rostro de una persona, ¿no? Aparentemente de tez trigueña, no oscura o tan oscura como usted manifiesta, pero sí tiene este mechón en el cerquillo, digamos. Así es. ¿Y quién entonces? Mi hija da la manifestación, eso, desde un inicio. Claro. Mi hija dice esa. Y es en la manifestación, basada en la manifestación de su hija, que ahí está el Identifac. Así es. Que después, se hace este Identifac. Sí. Y las chicas que se suman a esto, dicen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero no dijeron que era de tez morena, sino que era más o menos claro, pero el mechón sí coincide con las dos manifestaciones, ¿no? Y tanto la de mi hija. O sea, mi hija es la que hace la manifestación y esto se saca, parece que lo sacan de la comisaría y de ahí es donde se montan todo esto. Ahora, ¿qué razón habría para que las investigaciones estén en esta especie de limbo, doctora Arana, para ubicarnos un poco y tratar de comprender por qué no está avanzando esto? Porque definitivamente es una situación que pone en riesgo a las personas y sobre todo a las mujeres
que ya sabemos que está en una situación bastante vulnerable en nuestro, claro, nuestro acá país. Hay una serie de factores, ¿no?, que intervienen en el caso de las personas que están pues a cargo de las investigaciones, si están realmente capacitadas, ¿no?, están entrenadas como para atender este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Acá tiene que haber un programa en forma conjunta de la sociedad, de las instituciones, para poder sensibilizar a la sociedad, enseñarle también de qué forma se tiene que reaccionar ante estos casos. En el caso específico de la hija de Pilar, pues no ha habido una reacción ni siquiera de las personas que pasaban. Entonces hay cierta insensibilidad. También los datos obtenidos son muy pobres, muy pocos, pienso yo, para que la policía pues pueda tomar acción de una manera más efectiva, ¿no? Los que están investigando el caso. Hay muchos factores que intervienen y que impiden que esta investigación se lleve a cabo de una manera más clara. También es la persona que ataca, ¿no? Tiene rasgos psicopáticos, es una persona que se mezcla con la gente común, ¿no? Que no tiene una apariencia pues que inspire temor, que dé sospecha. Uh-huh. Entonces ese factor también lo ayuda, ¿no?, a interactuar y a lograr su objetivo, que es dañar, ¿no?, dañar a la claro, mujer. Ahora, yo les hago una pregunta a ambas. ¿Ustedes consideran auspicioso, en todo caso, los anuncios que han hecho las autoridades en los últimos días? Hemos visto hace poco al mismísimo presidente Vizcarra, uh-huh, hablar de que precisamente son los comisarios y los encargados de las comisarías los que tienen que llevar la batuta y tener mayor participación y responsabilidad y prestarle más atención a los casos de violencia contra la mujer. Sí, pero quiero decirte algo, acá hay algo muy importante. Cuando yo hago la denuncia y voy a la comisaría primero de Monterrico, ¿no? Yo llego a la comisaría de Monterrico y me dice, señora, por si acaso, acá no se puede hacer la denuncia, porque este pedacito no nos corresponde a nosotros, esta jurisdicción es de la comisaría de Monterrico. Entonces, discúlpame. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestro país. Chica, imagínate, o sea, estás cortado, te han cortado la nalga, estás sangrando, tienes que ir a hacer una denuncia, formalizar todo esto. ¿Dónde está el apoyo, la ayuda? Claro, entonces, discúlpame, y no se triangula ni la policía, ni el Serenazgo, ni el Ministerio de la Mujer. Y esto sí lo voy a decir público, porque yo soy presidenta de una institución que trabaja contra la violencia de la mujer, el empoderamiento y el liderazgo de la mujer. Entonces, esto no me es indiferente. Me ha pasado, uh-huh, a mí como madre, ¿no? Y tomo y asumo el caso con más responsabilidad, pero realmente eso es una burla. Y lo digo públicamente, porque la ministra en ningún momento, porque hace poco yo estuve en una reunión con ella, pública, uh-huh, y no tuvo ni siquiera el deparo de llamar y decir, ¿cómo vamos a hacer? Hay un loco en la calle que le corta las nalgas a las chicas. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está? Pero sí, el ministro del Interior ha llamado mi teléfono y me ha dicho, ¿sabe qué, señora? Estamos y vamos a capturar a ese depravado. Bueno, pues hay una gran diferencia, por eso las chicas no quieren denunciar, porque no están en capacidad ni la psicóloga, ni la persona que hace el registro, ni los abogados que pone el ministerio, porque, uh-huh, han ido tres personas a mi casa para tomar la manifestación de mi hija cuando estaba todavía nerviosa, y ¿dónde están las personas que ahorita no están? Entonces, esto es una burla. Claro, en todo caso, hay que hacer un llamado a las autoridades para que haya cierta empatía con las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, porque esta situación en verdad tiene que tener algún tipo de solución. Yo les agradezco su presencia a las dos y espero tenerlas pronto en otra oportunidad para poder algo, hablar, ¿no? Los medios de comunicación tienen un poder, uh-huh, ¿no? Entran a nuestros hogares a través de la radio, de la televisión. Entonces yo les pido encarecidamente, ¿no?, que colaboren en promocionar cuidados, noticias que favorezcan, eduquen a la población en el tema de la violencia contra la mujer. Y que se acabe la indiferencia. Muchísimas porque gracias. La gente está indiferente y no podemos vivir así. Así es. Bueno, este es un llamado importante. Hay que acabar precisamente con esa indiferencia. Nosotros vamos a continuar con...